Buenas noches, seguidores de este tu reportero Robin Rosado. Estoy reportando hoy en vivo desde uno de los campos de Jarabacoa. Precisamente se llama La Montaña. Queda unos 15 o 20 minutos subiendo desde la autopista Vega hacia Jarabacoa. Aquí me encuentro esta noche en un restaurante muy famoso. Se llama Parador Sagrado Corazón de Jesús. Se han hecho muy famosos en todo el país y en diferentes países del mundo por la especialidad que hacen, que es de unas costillas que hacen. Muy bonita, ustedes la van a ver, yo se la voy a presentar ahorita en el camino. Y ahora mismo me encuentro aquí, es un hermoso lugar, muy, 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 muy delicado, higiénico. Tienen todos los tipos de... hacen chivo al horno, hacen costilla, pollo, pero la especialidad de ellos, yo les voy a mostrar luego lo que es, para que vean, se van a deletar con lo que yo les voy a presentar. Aquí le voy a hacer una pregunta a uno de los muchachos. Dímelo, mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Está bien, mira, yo estoy haciendo un reporte para subirlo a una página de YouTube en Estados Unidos. Quería preguntarte nada más para que tú me dijeras, dime, ¿cómo es que tú has crecido tanto en tan poco tiempo? Ay, ¿cómo? Buscando la gente, haciendo buen sazón. Y nada, dándonos a conocer. Ok, ok, te visita mucha gente famosa, han venido muchos famosos por aquí. Sí, dime. ¿Vienen algunos? ¿Cómo cuáles? Mencióname uno. Aquí, el último que he visto, ayer estaba Luis Martínez, de aquí, de la República. Vaquero. Estaba Manny. No. Manny Ramírez. El lápiz no venía aquí, papá. Sí, el lápiz vino. Manny Ramírez estaba aquí. Manny Ramírez. Sí, el lápiz vino. Don Miguelo vino también. Ok, sí. Ya. Ellos todos vienen, aquí. Ok, perfecto. Sí, vienen muchas personas. Vaquero. ¿Y el truco de la costilla, cuál es? Ay, el viejo anda por ahí, el asador. Eso no me lo vaya a decir, ni yo quiero saberlo tampoco. Yo voy a comérmela, que está muy buena. Gracias, caballero. Minutos, muy buena la comida, excelente servicio especial. Ya saben, tienen que venir, no dejen de pasar por aquí para que disfruten del mejor sazón de la costillita del Cibao entero. ¡Shh!